tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días, amigos de las benditas redes sociales, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 10 de marzo del 2023. Y bendito karma quería armarle un show al presidente de la República y pues terminó de una manera bastante lamentable. Una palabra que por cierto utiliza mucho esta senadora de la oposición. Pero vámonos por partes. ¿Qué fue lo que sucedió, lo que le sucedió a la senadora Kenia López Rabadán? Pues ella presentaba el siguiente video y un mensaje en su cuenta de Twitter. En el 8M 2023, López Obrador, en lugar de tender puentes, levanta muros, demuestra que le tiene miedo a las mujeres. Presidente, no le saque. Mujeres de México, nos vamos a venir a manifestar al Zócalo capitalino. ¿Qué creen? López Obrador nos está poniendo un muro. Nos está poniendo un muro para no escucharnos y no vernos. Pero eso no nos va a detener. Este 8 de marzo, todas al Zócalo. Presidente López Obrador, no le saque. No nos tengan miedo a las mujeres de México. Miren, fíjense cómo ella termina esta frase. No nos tenga miedo a las mujeres de México. Recuerden esta frase porque es muy importante para lo que a continuación vamos a ver. Bueno, después de ahí también veremos otro video en donde la senadora Kenia López Rabadán pues decía esto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Decirles que es lamentable que las mujeres estemos afuera y un machista esté adentro. Es lamentable que el presidente de la República sea el enemigo número uno de las mujeres en México. Lo dicen las cifras claramente. Hoy las mujeres son secuestradas, desaparecidas, violadas y asesinadas. Hoy, o sea, en los sexenios de Felipe Calderón, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no sucedió nada de eso, no sucedía nada de eso. Pues eso es lo que está diciendo Kenia López Rabadán. Peor que nunca en la historia de México. Y eso sucede porque desde Palacio Nacional, López Obrador agrede a las mujeres. Es que nada decirles. Desde Palacio Nacional el presidente agrede a las mujeres. Bueno, pues resulta que ella se presenta, como habíamos visto en estas imágenes, en este video publicado, era en la mañana del 8 de marzo. Ya después, pasada la tarde o entrada la tarde, resulta que empiezan las feministas a hacer los destrozos que ya conocemos. Luego de eso, ella asegura que tiran gas lacrimógeno las autoridades o la policía de la Ciudad de México, y entonces toma su teléfono, empieza a hacer una grabación donde pues denuncia esta situación que se estaba viviendo en el Zócalo de la ciudad capital. Aquí ya vemos que está completamente distinta a la misma energía que presentaba desde muy temprano. Está terrible cómo están aventando gas lacrimógeno. También te cayó, ¿verdad? Sí, se siente terrible, terrible. No puedo abrir mis ojos. Efectivamente no estábamos haciendo nada, ¿eh? No estábamos haciendo nada, estaba yo parada ahí nada más. Solamente estábamos. Gente, no puede hacerle esto a las mujeres de México. No pueden aventar gas. ¿Literal? No, yo literal. Pues aquí estamos viendo, ¿no? Lo que ella denuncia, gas lacrimógeno, que eso le están haciendo a las mujeres de México, no. O sea, a las mujeres de México, no. Son a las feministas que estaban destrozando prácticamente esa barrera que había sido instalada para que no destruyeran o no causaran destrozos a Palacio Nacional.
algo que pertenece a todos los mexicanos, que como bien dice el presidente, tiene aproximadamente 500 años y que el gobierno actualmente invierte mucho dinero para que ese Palacio Nacional se preserve tal y como está actualmente. Pero el día de hoy entrevistan a Patricia, aquí podemos ver el nombre, Patricia Ortiz, que pertenece a uno de estos grupos o colectivos feministas, y ella pues dice la verdad de lo que ocurrió con esta denuncia que estamos viendo de Kenia López Rabadán. Totalmente falso, y me atrevería a decir algo todavía un poco más escandaloso. Yo sí pongo en cuestión mucho su feminismo. En 2007 no quisieron votar a favor de la despenalización del aborto. Dijo la senadora Kenia López Rabadán que la gasearon. ¿Tú viste, estuviste ahí, fuiste testigo de algo? Mira, hay un dato bien importante antes de entrar al tema de la senadora panista. La policía de la Ciudad de México desde 2018 no tiene gas lacrimógeno, no tiene gas pimienta, nada de esas cosas. Entonces, vi el video, pues el maquillaje estaba intacto. Y a las que sí nos llegó a gasear la policía bajo el mando de Miguel Ángel Mancera y Patricia Mercado, pues sabemos perfectamente bien que no puedes ni abrir los ojos. Uh-huh. Entonces estaban en su video ahí. Pero es muy raro porque fomentan la violencia, ¿no? Primero, no sé si se acuerdan que hace muchos años nos intentaron regular las marchas. No querían que saliéramos a marchar. Ahora ellas quieren ir a las calles, ¿no? Nos copian eso a la izquierda de poder salir a las calles. Ahora van y se empiezan a victimizar de estos actos que ellos traen a muchos hombres infiltrados para pegar a las vallas y demás. Entonces, la verdad es que este cuento de estas compañeras es completamente falso, y me atrevería a decir algo todavía un poco más escandaloso. Yo sí pongo en cuestión mucho su feminismo. En 2007 no quisieron votar a favor de la despenalización del aborto. Uh-huh. Y entonces, pues salen ahora, salen con una consigna clara de pegarle al presidente, de pegarle a la jefa de gobierno, pero no construyen en colectivo, no construyen con las mujeres, no construyeron espacios públicos seguros para nosotros, pero sí construyeron una guerra en donde empezaron a matar a cantidad de jóvenes en todo el país. Así que, para mí, la senadora es una mentirosa, y para mí, la senadora no es feminista. Wow, pues ahí está la declaración de una joven que se encontraba pues prácticamente al lado de Kenia López Rabadán, y le dice: oye, ¿cómo va a ser posible que digas que estuvieron rociando gas lacrimógeno cuando actualmente la policía de la Ciudad de México no tiene eso dentro de su equipo, no se compra? ¿Cómo lo podían arrojar? ¿Cómo podía ser utilizado si no, actualmente no compran ese producto? Se deshicieron de eso. Y eso es muy fácil de saber, porque, pues, obvio, ahí está, lo puede solicitar uno a Transparencia y ver si efectivamente compran o no gas lacrimógeno, desde cuándo no se compra, pues ya tiene muchísimos años. Y en las redes sociales, tras este video que sacó Kenia López Rabadán, pues la empezaron a comparar con una persona que asistió a esta marcha, como estamos viendo en pantalla, que si bien no es la senadora Kenia López Rabadán, pues sí como que tiene una apariencia parecida. Y por eso la empezaron a señalar en las redes sociales. Aquí está el comentario: toda mi solidaridad con mi gran amiga Kenia López Rabadán ante las cobardes agresiones de la policía de Claudia Sheinbaum. Ya basta. Una cuenta parodia es lo que escribe esto. Entonces la empezaron a copiar. Y al principio, prácticamente del video, yo les había dicho que se dieran cuenta de lo que ella estaba diciendo. Que habían puesto el muro que había sido instalado porque López Obrador le tiene miedo a las mujeres. Pero ¿qué creen? En estos videos estamos viendo cómo no eran mujeres. Habían hombres. En su mayoría los que trataban de romper este muro, de quebrantarlo, de buscar un hueco para poder ingresar atrás junto a Palacio Nacional, eran varones, varones. Esto, o por esta circunstancia, es que se coloca el muro de protección. Ahí están viendo, ¿es verdad lo que está diciendo Kenia? ¿Es un varón?
¿Es verdad lo que dijo Kenia López Rabadán? Mentira. Son varones. Y como si es una marcha feminista, ¿cómo están ahí revueltos? Pues varios varones. Ahí se ven varios. Entonces, ¿le tiene miedo el presidente a las mujeres? No, ahí están los varones. Mentira que fue una marcha feminista. Mentira que le tenga miedo. O sea, los que hacen estos destrozos son los varones. Y luego, si se dan cuenta, de una forma bastante irresponsable, aquí estamos viendo cómo esta joven se sube a tratar de alcanzar la parte más alta de este muro y los demás están jalando. Hay algunos de ellos que se encuentran abajo de estas placas de metal que deben pesar pues más de 100 kilos. Imagínense que en una de esas logren su objetivo y se le venga toda esa placa de metal a las personas que se encuentran ahí tratando de ingresar a este, pues al Palacio Nacional. O sea, lo que es ni siquiera pensar adecuadamente. Pero bueno, es cierto lo que está diciendo la senadora Kenia López Rabadán, que el presidente le teme a las mujeres. Pues no parece. Aquí estamos viendo la presencia de varones en un movimiento feminista. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como edomínguez, @express con doble S guión abajo MX. Y de igual manera, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye, bye.